Good evening, guys. Thank you very much for joining today. So today is our session number 15, right? Session number 15, and we're going to be finishing tomorrow. No olviden que mañana sí hay sesión, ¿verdad? Y estoy segura de que más de alguno necesita esta sesión y la sesión del día de mañana para completar el 80%. Así que, por favor, no vaya a faltar estas dos últimas sesiones, especialmente si ha tenido, pues, la cantidad de faltas que les comentaba ayer su compañero, ¿verdad? Ahí podemos hacer como la cuenta, permítanme. Podemos hacer la cuenta y, pues, vamos a saber más o menos cuánto nos hace falta. Así que, don't miss today's and tomorrow's class, ¿verdad? La clase de hoy y la clase de mañana son importantes para aquellos que han tenido faltas para que puedan llegar al 80%. Just give me one second. We're going to begin with the attendance. Let me open it up here. Today is the 10th. Okay, today is the 10th, and then probably they will add the next day by tomorrow. So let's see. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. Present teacher. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present teacher. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. Present teacher. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Okay. Dora Elsie Morales Rivas. Dora Elsie no está. Edgar Antonio Morán. Bueno, Dora Elsie nunca asistió, creo yo, sí. ¿Cómo no, verdad? No. Give me one second aquí que cometí un error. Edgar Antonio Morán. Luego tenemos Edith Francisca Flores de Lebrón. Edith. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claros. I'm here, teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero. Sí, Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Solo voy a agregar estos ceros acá. Ahí está. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Es una canción así de enamoramiento, ¿verdad? Bye. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Lorena Dinora no está. María Consuelo Hernández Velázquez. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Las dos, ¿verdad? Present, teacher. Present. Sí, sí. Ya la escuché, María, okay. No se preocupe. Okay, es que se lo oía como interferencia. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present, teacher. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza.
Present, teacher. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present, teacher. Thank you. Walter Denis Torres Pérez y Yancy Herminia Mocha García. No está Yancy hoy. No, I don't see her in the list. Very good. So guys, well, welcome to your class. As I was sharing with you before, there are some of you write that according to what they told me, ¿verdad? De acuerdo a la información que me reportaron acá, hay que asistir a estas dos sesiones, ¿verdad? Así que los invito a que no vayan a faltar. Bueno, principalmente hoy, ¿verdad? Ojalá que nos falten las personas que les haga falta ese poquito de porcentaje. Y el día de mañana. El día de mañana estaríamos finalizando. Solo quiero ver si encuentro esa información. Permítanme. Creo que las personas están acá, así que ya les voy a escribir yo en un mensaje privado, ¿ok? Ya se los voy a escribir yo y ahí les voy a confirmar. Bueno, así que, well, guys, let's go ahead and begin. Thank you very much for being here and for the attendance, right? And I'm going to start sharing the screen. I was able to see on the, in the chat that one of you had a question. No sé quién es el que tenía pregunta de la plataforma. Yo, teacher, pero ya lo terminé. Ah, okay. Thank you for that. Okay. So do not forget that to try several options, right? In the end, una de todas pues va a funcionar, ¿verdad? So let's go ahead and continue. Give me one second. Let me start sharing here. Lately, últimamente, no sé si es porque yo le he pausado las actualizaciones a la computadora, pero al querer utilizar Zoom junto con ya PowerPoint presentation, I don't know why it gets so slow. But that's at the very beginning, ¿verdad? Al principio más que todo, porque ya luego como que se estabiliza. But cuando quiero empezar a compartir pantalla, oh my goodness, it takes forever. Toma una eternidad, así que just bear with me, un poquito de paciencia que ya voy a compartir esa información acá. I'm going to share here. Como dicen Bob Esponja, ¿verdad? One eternity later. I'll try one more time. No, it's not here. Vaya, lo cerró, chicos. Y yo lo estaba compartiendo y él lo cerró. I'm sorry, lo que pasa es que a mí sí no me gusta perder tiempo de esta clase. Bueno, para mientras, I shared with you some links, ¿verdad? Les compartí unos links con respecto a Telling the Time. Creo que iba algo sobre Telling the Time y algunas otras cosas. Espero pues hayan podido, si no pudieron ahorita, pues tal vez después cuando tenga tiempo. Just try to practice a little bit, ¿verdad? And there's something, right, that it's very important about grammar y de todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Al final, pues, entre usted más practique, pues, obvio, más va a aprender, right? No, guys, probablemente hay una actualización que yo no la tengo y eso me está afectando ahorita, pero obvio, no lo vamos a poner, no vamos a poner a hacer eso. Así que lo vamos a intentar así tal cual. Close here and we're going to use this one. Okay.
Creo que sí va a funcionar. Okay, so yesterday I shared with you two articles right through the Zoom chat. So you could go ahead and read a little bit about time zones, right? El tema es bien interesante, de hecho, time zones. Y como les comentaba, no recuerdo el nombre de la persona, pero fue alguien, ¿verdad? Ahí, en esa ciudad, donde había un gran desorden, ¿verdad? Un gran desorden de cuando llegaban a una zona horaria distinta, etc. So there were so many things they have to do. Y esa es la razón por la que aplicaron pues esta forma interesante de organizar el tiempo alrededor del mundo, right? So you could read the two articles yesterday, right? If you were not able to, just get them from the chat, right? If you save them, so that's wonderful. Cuando de repente usted quiera verlo después, ¿verdad? Solo dele clic al link que yo les envío y guárdelo como favorito, pues y ahí está. Then, also we talked a little bit about the time and some expressions, right? And you already know, I mean, I know that you already know this expressions, right? But sometimes it's just good to have a variety of words or a variety of phrases that we can use, right? La cosa es no ser repetitivo siempre, no usar tampoco solo las formas básicas de las cosas, es buscar una manera distinta también de comunicar lo que queremos decir, right? Not only one form, but also you can have several ways to say it, right? So we were saying that when it comes to time, como ya vimos, ¿verdad? Lo de la hora. When it comes to time, we said that we can definitely say a.m. or p.m. or we can definitely say in the morning or in the afternoon, etc., right? So actually, it's up to you, right, how you want to tell the time. And also, yesterday we started a little bit about the clock, right? And I really hope that with the chart and with the information that I shared, you had a better idea on how it works. Y si después se quedó practicando, ¿verdad? Entonces pudo notar que es exactamente igual que en español. Es idéntica, las mismas formas tenemos. And sometimes probably what changes is just, that we do it in a way, and sometimes we want to translate. A veces queremos traducir, pero por supuesto pues no es posible, right? But it's just the same, guys. I mean, if it is just the right time, you know, the exact time, that's going to be o'clock, right? So if it is going to be o'clock, I gave you another option, ¿verdad? Les compartí otra opción que es sharp, pero es informal, pero sí la van a escuchar también, right? So at 12 sharp. So that this time, la hora que yo tengo enfrente, ¿verdad? Tengo dos maneras de decirlo, okay? ¿Y cuáles son esas dos maneras, teacher? Solamente, por supuesto, para las 12 de la noche y de las 12 de la madrugada, porque pues por lo demás no tendría otra con o'clock, ¿verdad? But I can say it's 12 o'clock, or I can say it's noon, okay? So it's 12 o'clock or it's noon, okay? So cuando yo digo it's noon, automáticamente estoy diciendo son las 12 del mediodía. Va, chicos, it's noon. Let's go ahead and have lunch. Okay? And then you can say, let's meet, ¿verdad? Oops. Let's meet at 10 sharp. Por supuesto, eso es una expresión informal, ¿verdad? A las 10 en punto, ¿verdad? Let's meet at 10 sharp. Veámonos a las 10 en punto. Entonces, but actually the most common way I have to say is 12 o'clock or it's noon. Y pues si ya son, en este caso, las 12 de la madrugada, right? That would be, it's 12 o'clock, right? Oops. It's 12 o'clock or it's midnight. Al decir automáticamente midnight, estoy diciendo son las 12 de la madrugada. Right, so it's 12 o'clock, it's noon, or it's 12 o'clock at, you know, a.m., or it's midnight, okay? Then, I'm going to erase here.
We said that when we talked about the first part, right, which is going to be the first 30 minutes, right, from the clock, we can use two expressions. Decíamos que usamos dos expresiones que son past or after, right? So those two expressions are the ones that we need in, you know, in order to express the time in that way. And also we said that we have the first quarter, right? Que tenemos el primer cuarto. Hablábamos que a veces necesitamos el O, que representa el cero, cuando decimos la hora y agregamos los minutos del 1 al 9. Por supuesto, yo expliqué ayer, lo voy a utilizar cuando estoy tratando de usar la forma tradicional, la forma básica de decir la hora. Por ejemplo, si yo digo es la 1 con 8 minutos, that's going to be 1:08. It's 1:08, la 1:08. Pero pues si yo voy a usar las otras dos formas, definitivamente no la necesito porque los minutos van antes que la hora. Entonces, it's 8:01. Or it's 8:02, right? Or it's 8:06. Entonces, como yo digo primero los minutos, no hay necesidad de usar el O, ¿verdad? Solo cuando lo digo de la forma básica. Y pues, el primero dijimos iba a ser a quarter, y pues ya cuando llegamos al minuto 30 decíamos que íbamos a usar half. Half es quizás la forma más común de decir o de expresar la media hora, half, ¿verdad? Y luego pues tenemos el siguiente, la siguiente sección, que es la siguiente media hora, y que para esa parte específica del reloj utilizábamos el to, o sea, para las. Tiempo que falta para esa hora específicamente. Right, and again, tenemos la misma situación acá, que si yo quiero utilizar los 15 minutos, ¿verdad? Que faltan para una hora, también puedo utilizar the quarter, right? A quarter as an expression to use with the time on the second half, right, of the clock. So there you go, ahí está. That those are like the basics that you need to know when telling the time, okay? Now, este pues se los compartí también, aquí va un poco ya más todavía, bueno, especialmente con past y con after, ¿verdad? Porque usted solo reemplaza el past, perdón, ha past por un after, si quiere usar after. Entonces acá va como todavía más detallado, ¿verdad? No, no hay donde perderse. Okay. Ahí está cuando en qué parte utilizamos past y pues a la parte donde utilizamos to, ¿verdad? Y pues si usamos un quarter puede utilizarse a ambos lados, decíamos, y no hay ningún problema. Entonces, ayer estuvimos viendo unos ejemplos, ¿verdad? Y ustedes, me imagino, pues estuvieron también practicando. Así que pregunto, ¿hay alguna pregunta, valga la redundancia, acerca del tema que hemos visto? ¿Que es telling the time o quedó todo claro? No questions. Muy bien. Ok, guys. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer y ahora me quiero enfocar un poquito en lo que, pues, vamos a complementar hoy. Hasta este punto, pues, por aquí ya vamos por el 5.4, ¿verdad? Que es el knowledge check. Luego, pues, pasamos a otra cosa que yo sé que ustedes ya manejan porque ya vimos el tema. Right, and we're going to talk a little bit, well, let's read the lesson objective. It says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions. Ahora bien, esa parte es algo que debíamos, todavía le debíamos ahí a Delmis. Ella hizo la pregunta pues hace unos días y yo le dije a ella que ese tema estaba incluido, ¿verdad? Con respecto a las preguntas. Que cómo pues voy a identificarlas, ¿verdad? Y qué es lo que, cómo lo voy a pronunciar, por decirlo así, right? So it's something that it's very important. So let me open up here the platform. Give me one second. Ok, chicos, aprovechando, ¿verdad?
Por supuesto, yo sé que, yo creo que fue Carlitos quien dijo yo, teacher, yo pregunté. Por supuesto, se lo voy a decir con mucho, mucho cariño, ¿ok? No se me vayan a enojar. Recuerden, chicos, que ustedes tenían hasta el domingo para trabajar en su plataforma. Cuando usted no haya terminado en fin de semana, hágale la pregunta directamente al teacher, porque si no, queda al descubierto que no se ha finalizado el programa en el chat. Como ustedes ya notaron en el chat, están los coordinadores y están los técnicos que les ayudan a ustedes. Entonces, para que ahí se vayan respetando los tiempos, ¿verdad? Dentro del chat, recuerden que no solo están ustedes como estudiantes ni yo como maestra, ¿verdad? Sino que hay más personas involucradas, ¿verdad? Entonces, siempre les recomiendo. Yo sé, pues, que probablemente Carlitos, él tenía otras cosas que hacer como yo, que la verdad es que tenía una semana bien ocupada. Yo sé que ustedes también la tienen. Y hay personitas, pues, que yo sé que a veces pareciera que no es cierto y ni le van a creer a uno, pero la verdad es que a veces a uno no le queda ni tiempo para hacer ciertas cosas. Así que eso, chicos, con mucho cariño les digo. Para los próximos módulos, siempre traten de respetar los tiempos, ¿verdad? Porque si no, quedamos como al descubierto, ¿verdad? Que no se ha cumplido exactamente los tiempos que se habían estipulado, ¿verdad? Y ya que hoy es jueves, ¿verdad? Este día automáticamente finalizábamos. Y no sé si ustedes recuerdan que Miss Elena, cuando los reunió, ella les dijo que el último día de clases no se puede, ya la plataforma ya no se puede seguir completando. Entonces, ahorita se hizo la excepción porque yo voy a terminar el día de mañana, ¿ok? Así que ya en el próximo módulo, ¿verdad? No olvide que debe finalizar antes. Por supuesto, es comprensible, ¿verdad? Que más de alguno de ustedes, pues, no había finalizado, es módulo 1, ¿verdad? Y pues eso es prácticamente en el que aprendemos a cómo se trabaja todo esto, ¿verdad? Pero sí, chicos, remember that. Recuerden eso, ¿verdad? Cada cosa que ustedes ponen en el chat no es visible solo para el maestro, sino para los coordinadores y los técnicos, ¿verdad? Así que cuando hagamos preguntas, ¿verdad? Ahí esperen la respuesta. Si hace la pregunta en el chat, esperen la respuesta. Si no, pues la trae para acá, para la clase. También, que es lo que yo recomiendo definitivamente. Si usted me dice, ¿cuál es la que usted recomienda, teacher? Mejor traer la pregunta a la clase, right? Because actually here it's where we can deal with the questions, okay? Así que, only that, guys. Solamente eso y para que lo tomen en cuenta para el próximo módulo. So, let me go ahead and share the platform. And I'm going to stop sharing here. Recuerden el objetivo, ¿verdad? Se los acabo de compartir. Ese objetivo es importante. Acá. Entonces, la razón por la que se los voy a compartir es porque necesito que escuchemos el audio. I'm going to share the sound from the computer, and this is section number 5. And if I'm not mistaken, that's going to be 5.6. Hopefully, this will work. Because actually, como les digo, I don't know why it's been kind of slow. So, veamos, 5.6 acá. Entonces, el tema es rising and falling intonation, right? So, rising is when you go up, cuando usted sube, and falling is when it goes down, right? Rising, falling, okay? Entonces, this is a very interesting thing, right? Y créanme que cuando, bueno, en mi caso, yo creo que uno ya entiende cosas hasta después, ¿verdad? En el momento, pues, para uno hay cosas que no están claras, pero ya luego con el tiempo uno dice, ah, hoy entiendo. Y esa fue una de las cosas que en lo personal me sucedió a mí, ¿right? So it was like, for me, all the questions were the same. Para mí, en mi cabecita, todas las preguntas se hacían igual, se pronunciaban igual. Me refiero yo a entonación, ¿verdad? But no, actually it was not the case. And with the time, you learn a little bit about it. Y no solo eso, sino que número dos, es como por decirlo así, depende en sí de usted. ¿Por qué, teacher? Porque yo puedo enfatizar, I can emphasize that part of the question. Esa parte de la pregunta que yo quiero que me entienda. ¿Ok?
Por ejemplo, right? If I'm a mom, si soy una mamá, right? No es que sí lo soy, pero en mi caso, pues, mi hija está pequeña, pero digamos que yo tuviera un hijo grande, right? So, if I had a son, I would say, le pregunto, ¿verdad? What time are you coming back? Right? Me dice, es que mom, I'm going to the movies with my friends. Va para el cine, but what time is it? ¿Qué hora es? ¿Verdad? What time is it? 7 o'clock. Vaya, son las 7 de la noche. Y vengo y le pregunto, what time are you coming back? What time are you coming back? Entonces, mi pregunta en sí probablemente no sigue específicamente el patrón que ustedes ven en pantalla. Porque en realidad yo lo que le estoy dando a entender a mi hijo es que yo lo que quiero saber es hora. Dame una hora. Give me the time you're coming back. ¿Ok? Por supuesto, no he llegado a ese punto de mi vida todavía. Pero no sé si a alguno le suena, cualquier parecido, pero coincidencia, right? But, actually, that's what I would ask. Entonces, cuando yo hice mi pregunta, what time are you coming back? Yo enfaticé el qué. Time. Right? What time are you coming back? Es que no sé, mamá, es que no sé, no sé, porque mira, vamos a ir a comer, blah, blah. No, what time are you coming back? No, ¿a qué hora vas a venir, right? Entonces, toda una Salvadorian mom, right? But actually, that would be an example. Entonces, yo lo puedo personalizar dependiendo de lo que yo quiero enfatizar en mi pregunta, right? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y tengo un chiquito, un hijo pequeño, una hija pequeña, y vengo y le pregunto, do you do the homework? Y la veo jugando, ¿verdad? What? ¿El qué? ¿Qué? Ah, ¿qué? Do you do the homework? Ah, the homework. No, I didn't. Ah, pues, entonces vaya a hacer la tarea, pues, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, todo depende en sí de lo que yo quiero enfatizar en mi pregunta. Por eso es algo que yo le decía a Delmis, depende del mensaje que usted quiera compartir. Ahora bien, aquí hay una cosa que tiene que ver ya con el tipo de pregunta. Right? Que en este caso, pues yo tengo dos en este tipo de entonación. Por supuesto, esto aplica para otros tenses, right? O para otros tiempos verbales. Pero aquí tenemos una entonación para las que son yes, no questions y para las que son information questions. Okay? Entonces, primero decíamos, yo puedo personalizar esa entonación de acuerdo a lo que yo quiero enfatizar. Okay, because I can do it. Yo puedo hacerlo. Okay. Por ejemplo, cuando de repente nos pregunta, ¿el qué dijiste? Right. What did you say? What? What did you say? Repeat it to me. Say it. ¿Verdad? Dígalo. ¿Qué dijiste? Pero entonces, yo enfatizo ese what. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué es eso que dijiste que yo no escuché? Entonces, vamos ahora a ver acá la diferencia entre ya las yes, no questions y las information questions. Y luego lo vamos a discutir. So, let's see. Bueno, me avisan si de repente no escuchan. Yo asumo que estoy compartiendo el sonido. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing?
What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, so I'm going to replay the video, right? And I'm going to stop in some of the things that I consider are important, okay? Everyone, in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Okay, guys. Here are two important things, okay? And he mentions the first one, right? That is pitch, okay? Pitch, right? Con P. Pitch, and I will go ahead and type it here, okay? Ah, acá está, okay. Entonces, él menciona algo que se llama pitch, right? When it comes to pitch, guys, it's like what he was explaining, right? The raising and falling intonation, okay? Of the words, I mean, the message, right, that you're trying to convey, right? Convey meaning, right? Cuando yo digo convey meaning, it's just the way I use my intonation to transmit, to send that message to my listener, right? So actually it's a very important detail, right, that we need to consider. Por supuesto, hay otra forma por decirlo así, de aprenderlo, ¿verdad? Porque nosotros podemos aprenderlo a través de música, a través de programas, etcétera, right? Entonces, vamos a ver dos cosas acá. Tenemos speech y tenemos intonation, ¿verdad? Intonation. Okay, very good. Now, I'm going to add some things here. Now, the main difference between the two of them, right, is that pitch, right, pitch is the degree of highness or lowness of a tone of voice, okay? Vamos a darle la característica a cada uno, porque en realidad las dos cosas son bien importantes, okay? Entonces, pitch is the degree, right, of highness, okay, and lowness of a tone of voice, okay? Entonces, ¿cómo así, teacher? ¿Cómo que the degree of highness and lowness of a tone of voice? Okay, el pitch es eso. Es la forma en la que yo elevo y bajo el tono, okay, de voz al momento que yo estoy expresando mi idea, right? Y, pues, luego tengo intonation. Now, intonation, and I'm going to type it here, right? Intonation is a variation, right? Is the variation of speech, right? Wait, of pitch, I'm sorry. Pitch, okay? So it's a variation of pitch in the spoken language, right? In the spoken, o sea, en el idioma hablado. In the spoken language. Oops, language, okay?
Very good. And both describe how low or high a note or a voice is. Therefore, many people use these two terms interchangeably. Okay, entonces decíamos, uno, que es el pitch, right? It's a degree, el grado de rising y el falling intonation of your tone of voice, de su tono de voz, right? Pero luego ya intonation son todas las variaciones de esas rising and falling intonation of your tone of voice, pero dentro del idioma hablado, ¿ok? Entonces, bueno, en realidad, teacher, cuando nosotros nos están evaluando, ¿qué es lo que nos evalúan? Es the variation of pitch, ¿ok? En realidad es el intonation, la forma en la que usted va a variar es el rising and falling of your tone of voice, ¿ok? Pero bueno, teacher, todas esas, ¿cómo lo puedo mejorar yo? Bueno, being honest, siendo honesta, solamente manteniéndonos en contacto con la lengua que nosotros pues queremos acquire o adquirir, right? En este caso, English. Now, por supuesto, para unas personas va a funcionar más el listening to music, ¿verdad? Para otras va a funcionar más watching TV. Para otras, como en mi caso, va a funcionar más reading a book, leer un libro, right? Y como les digo, no es que uno lo sabe todo. Definitely no, right? Definitely no. And by the way, por cierto, ese cuaderno que tengo acá. This is the notebook where I write down the new words. Entonces, si usted aprende a través de música, wonderful. Si usted aprende a través de watching TV, excellent. O si usted aprende como yo, leyendo cosas, leyendo artículos, etc., excellent, okay? But the idea is for you to acquire more vocabulary, right? Entonces, pero no solo de adquirir el vocabulario, right? Cuando yo escribo una palabra en este cuaderno, una palabra que yo no conozco o que es una variación de otra palabra, lo primero que hago es, number one, escribirla, escribir el meaning, el significado en inglés, por supuesto, y escuchar la pronunciación. Y así como yo les enseñé aquella vez, ahí hay una opción en Google que le da a la, le permite poder grabarse usted repitiendo la palabra y pues el asistente le va a avisar si está correcto. No, entonces, take a look at mine. No sé si van a poder ver ahí. So this is my notebook where I write down all the words that I don't know. Estos solo son de esta semana, creo yo. Entonces, I'm reading a book, right? So, la cosa es que el libro pues tiene mucho, es inglés británico, ¿verdad? Entonces, hay muchas variaciones que probablemente yo no las conozco. Entonces, esas son dos páginas de muchas que hay acá, ¿verdad? There are several pages, okay, etc. Entonces, sometimes, algunas veces cuando yo no conozco pues, la pronunciación, I will add it here. Se la agrego yo acá, con los símbolos que me aparecen ahí. Pero por supuesto, chicos, o sea, a lo que voy yo es, si nosotros no hacemos un poquito extra, va a ser bien difícil, ¿verdad? Que avancemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con esas dos cosas? Cuando yo digo pitch and intonation, entonces si yo no sé cómo voy a pronunciar algo, yo voy a ir y lo voy a buscar. ¿Dónde, teacher? Lo puedo buscar en Google. Puedo seleccionar uno de los diccionarios que yo les puedo compartir un link si alguien está interesado, de los que al menos a mí me parece que son bastante buenos, ¿verdad? Puede usted bajar una aplicación, un diccionario como el que yo tenía. Puede buscarlo a través de YouTube, etc. ¿Okay? Dígame, Imelda. Teacher, yo tengo una duda. Uh-huh. No sé, a veces, al menos a mí, yo tengo un gran problema con eso. Cuando yo siento que soy como los perritos, como dicen, entiende pero no habla. Entonces, no, o sea, yo le puedo entender súper bien cualquier conversación y todo perfecto. Pero el problema que yo siento tan grande que tengo es que cuando a mí me toca hablar, como que no empezar a traducir todo, o sea, en español, quererlo armar. Mi pregunta es, ¿qué tips nos puede dar para eso? O sea, porque creo que a veces con la lengua materna, a veces cuesta quitarse eso. O sea, porque yo hasta me quedo así como bloqueada armándolo todo en español mm-hmm. primero. O sea, y nada sí. que ver, pues. Well, actually, and it is understandable. Definitivamente es una... digamos, por decirlo así, es un comentario que se escucha bastante. Y al principio, pues, yo siento que
es cuestión de decisión también, fíjese, Imelda, le voy a decir por qué. No todos aprendemos igual, ¿verdad? For sure. Yo creo que eso es lo primerito que uno debe tener claro. No todos aprendemos igual y todos aprendemos de formas distintas. No aprendemos al mismo tiempo. Sin embargo, pues, yo, es bien difícil para mí como poderle decir, le entiendo. Porque en realidad al principio cuando yo empecé, digamos, a producir, porque fue un proceso largo, por supuesto, yo recuerdo que automáticamente yo bloqueaba la lengua materna y lo hacía en el target language. ¡Qué genial! Pero hay personas, digamos, que necesitan, y créanme que la mayoría de muchos estudiantes que yo he tenido me han dicho lo mismo, pero ¿qué podemos hacer en ese sentido? Yo soy una persona que considera que el vocabulario es la clave. ¿Por qué? Porque a veces, como se dice, yo lo puedo entender y yo puedo pues entender todo e incluso pues puedo venir y puedo tomar notas de lo que la persona dijo, ¿verdad? Pero cuando yo ya vengo y quiero expresar mi idea o quiero, como por decirlo así, articular mi idea, ahí es donde yo tengo problema. Sí. ¿Cuáles tips? El tip que más importante que yo en lo personal le podría dar para poder tener una mejor organización de las ideas es quizás una lectura, ¿verdad? Porque en mi caso, Imelda, yo lamentablemente no tengo una memoria así como otras personas que yo admiro que se pueden todas, se aprenden cosas de memoria, pues yo nunca he podido aprenderme cosas de memoria. Entonces yo lo que hacía era que yo leía mucho, aunque a veces yo no entendía. Entonces yo empezaba a leer cosas básicas, artículos, libritos de niños, para niños en inglés, ¿verdad? Y así. Entonces llega un punto, Imelda, en que su cerebro automáticamente empieza a reconocer los patrones y las estructuras. Entonces yo lo comprobé cuando de repente empezó a usar palabras que yo no las había buscado yo, sino que probablemente las había visto en alguna lectura que yo había tenido. Entonces, cuando nosotros encontramos eso que le ayuda a nuestro cerebro a entrenarse con esas estructuras, ¿verdad? Algo que me va a ayudar a mí a formular lo que yo quiero decir, entonces ahí es donde ya nuestro cerebro hace ese switch. Por eso le digo, hay gente, ¿qué? O hay estudiantes que lo hacen a través de la música. Entonces, y hubo un punto en el que a mí me ayudó. ¿Y saben qué me ayudó? Me ayudó en pronunciation. Porque yo decía, no, pero es que a mí me cuesta pronunciarlo. Sí, lo sé armar, pero me cuesta pronunciarlo. Entonces llegó un punto en el que la música jugó un papel importante. Because I remember I used to sing, ¿verdad? Solía ir leyendo the lyric and that would help me. Me ayudó mucho, mucho en pronunciación. Pero antes de eso necesité leer un montón para que más o menos yo pudiera armar mis propias ideas. Entonces, yo lo que recomiendo es buscar algo, un input, Imelda, que a usted le sirva y usted diga, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a ver quizás estos videos, esas cosas que a mí me interesan bastante en inglés. And I'm going to pay attention. Por ejemplo, en mi caso, sí me gusta ver mucho tele, pero si el programa o la película fue originalmente hecha en inglés, prefiero verla en inglés. Pero le pongo el subtítulo en inglés y ahí me tiene. Que si yo veo algo que yo no me lo puedo, yo lo pongo pausa, lo voy a buscar en el diccionario, vuelvo a poner la pronunciación, etc. Entonces, it requires time, requiere tiempo, para algunas personas no va a ser así, para algunas personas es como una vez lo vio, se le quedó y qué bendición, yo no, I am not like that. Entonces, what I would recommend guys, lo que sí les recomendaría, yo sé que muchos de ustedes están bien interesados en aprender rápido y pues sí, aprender de la mejor forma. Pero I would recommend you that, ¿verdad? Look for things that you like. No ni siquiera cosas que nos impongan, sino que busque cosas que a ustedes les gusten. And look for articles in English. Look for videos in English. No tiene que ser así algo bien extenso, right? Books for kids in English, right? Let me see. I have a very small collection, of course. Me gusta coleccionar libros de los años 60, 50, etc. Entonces, there are some little books, right, that you can get and that can help you.
teacher, pero libros de niños, pues sí, pues por algo hay que comenzar, ¿verdad? This is, for example, I have these ones. And you see, those are just were books in English, right? And they can help you, like, to have a better idea on the structures, and then you can start reading, right? Probably they are not going to be that long, and then the sentences, you know, they will be kind of short, etc. But in the end, they can help you, right? And okay. Some of those other books, right, like in English, and some others will have more drawings than text, right? So, but actually they will. It will have text. And, well, some others probably might have more stories, right? Like this one, right? This is the 1900. Entonces, como diré mi papá, ya ni el año le veo yo. Entonces, oh my goodness, 1961. Entonces, and this one is also in English, and you see it has illustrations, but the idea is for you to read something. No tiene que ser algo así como que, ah, right? If it is music, look for the, listen to the music that you like, right? And you will be able to have a better idea. Pero si no buscamos ese source, ¿verdad? Ese, de donde van a salir esas ideas y todo eso, pues, that's going to be a little bit more difficult. So, como tarea, vea, en su tiempo libre les encomiendo eso, busque algo que sienta usted que le va a ayudar, ¿verdad? Para... Ok, teacher, gracias. You're welcome. Bueno, chicos. Ya regresando a esta parte de acá, ¿verdad? Intonation and pitch. These two things are very important. Y teacher, ¿y por qué son tan importantes estas dos cosas? Porque de esto va a depender que nuestro mensaje sea comprendido. And as you could hear, lo que usted acaba de escuchar, que el instructor dijo, lo voy a repetir una vez más, voy a cerrar acá. Eso es extremely important, especialmente si un día nosotros queremos utilizar inglés como nuestra herramienta de trabajo. Now play. Quiero ver. Se ha quedado stuck. Él menciona algo, menciona dos cosas. Menciona y dice, pitch and intonation will help us, number one, with our reading and comprehension, right? Por eso es que yo les decía, es bien importante que nosotros apliquemos esto, ¿verdad? De lo contrario, chicos, voy a dejar de compartir porque se ha quedado stuck. De lo contrario, that's going to be very difficult. ¿Por qué, teacher? Si usted utiliza inglés como herramienta de trabajo o como una herramienta que le va a permitir a usted comunicarse con alguien más y poder cumplir una función, si nosotros no transmitimos la palabra con la entonación correcta, that's going to be very difficult. Intonation is used to not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. You see? Okay. Nos ayuda en nuestra competency. Right? Las competencias que nosotros vamos a adquirir y número dos en la comprensión. Si yo lo pronuncio bien, me van a entender. Si yo lo pronuncio mal, no me van a entender el mensaje. Right? Entonces, voy a continuar con el video para finalizar la idea. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions. Okay, that's important, guys. Because si yo pronuncio una palabra de una forma, ¿verdad? Me van a entender un mensaje distinto. Entonces, aquí es donde intonation plays a very important role. ¿Por qué? For example, I can say the same thing in two different ways, okay? Vengo yo y pues veo a mi compañera de trabajo que está pues ocupadísima con una pila de papeles, una pila de facturas que debe llenar, etc. Right? And I come to her and I'm about to leave. Yo ya casi me voy, ¿verdad? Y la pobre pues, she's stuck there, she's sitting down. And then I come and I say, you have a lot to do. Is there anything else that I can do? Right? You have a lot to do. Can I help you? Right? Entonces, cuando yo vengo, le digo a ella, you have a lot to do. Tienes mucho que hacer. You have a lot to do. So, my intonation is very empathetic. Es con empatía, right? Entonces, you have a lot to do. Can I help you? Mira, yo me tengo que ir, pero si puedo ayudarte en algo, I will do it. Pero, digamos que yo vengo donde esta persona y pues yo me voy.
y ya vengo allí de mala, ¿verdad? Y le digo, you have a lot to do. Well, see you, right? Again. Well, you have a lot to do. See you, ¿verdad? Nos vemos. Entonces, that sounded kind of rude, very mean. Se escuchó bien, así bien, bien grosero, right? Porque no había ni siquiera necesidad de decirle que tiene un montón que hacer, pobrecita, si ni siquiera le voy a ayudar, ¿verdad? Y más que probablemente se siente frustrada. Entonces, dije la misma frase de dos formas distintas. Una, one, with an empathetic message, right? Era algo, era empatía, mira, tienes mucho que hacer, yo te voy a ayudar. Yo sé lo que se siente, yo sé que pues estar así es bien feo y que lo dejen a uno solo y no tener quien te ayude. Pero la, ya decirlo de la otra forma, it sounded mean. Ya se oía como más con maldad, right? Como que, ay, que te aproveche, ¿verdad? Que vas a pasar toda la noche, yo me voy, salud. So, por eso es importante, it is very important the way we say things, okay? And WH questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many. Okay. Now, ¿qué más dice él? Intonation gives meaning. Y nunca olviden eso, chicos. Intonation gives meaning. La forma en la que yo le voy a dar la entonación a algo es lo que yo estoy enviando hacia la otra persona, hacia la que me está recibiendo el mensaje. That's why intonation gives meaning, right? You can sound flat, right? Like a robot, like, how are you? I am fine. Do you have a pencil? So that is just flat, completely flat. And, you know, it's like just reading or hammering, you know, chunks of words. But if you come and you say something like, do you have a pencil? Do you have a book? Right? So the intonation changes completely, right? And therefore, my message is understood. Mi mensaje se entiende, right? Now, let's listen to the second part. Many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronouns. Okay, guys. Entonces, digámoslo así. This is something very basic, of course, right? And whenever we have just not questions, we know that that's going to be a rise in intonation, right? Is she studying? Are they eating? Ya va hacia abajo, entonces ya se escucha raro. Are they eating? Right? Where is she cooking? When is she traveling? Right? Then it goes down. So if you have just no questions, the rising intonation will go up. If you have information questions, it will go down. Okay? Now, of course, right? Como tarea nos queda como seguir investigando un poquito más, porque pues, el tema es mucho más extenso. Por supuesto, estos son como chunks, ¿verdad? Pero son como pequeños, hay temas, cositas así bien pequeñas que aparecen en las lecciones, pero que también son temas bien extensos, chicos. Y pues, la verdad no es en realidad que nos vamos a meter a estudiar todo eso. Solo con que usted, cuando tenga una duda de una palabra, vaya al ¿cómo se llama? Al diccionario y busque la pronunciación. O sea, it's just as simple, right? And just practice with the intonation of those words, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions? No, teacher. No, okay, no question. Excellent. So if there are no questions, right? Let me see if I can just
have a very quick view on what we are going to be doing tomorrow. Now, tomorrow, guys, para mañana, pues es importante que estén acá, ¿verdad? Como les digo, yo sé que más de alguno ya sabe quién es, ¿verdad? El que no puede faltar el día de mañana. Así que no lo haga. Igual, si de repente no está seguro, usted no vaya a faltar, ¿verdad? But pretty much what we're going to do by tomorrow is to check, right, the exam. Pues lo que me gusta del examen es que vemos como un resumen, un pequeño resumen de lo que hemos visto, right? So at this point, we are in 5.7, right? And this is what moves you from there in 5.7. And then esta parte, pues que al final no la tocamos, pero igual tenemos todavía el día de mañana, right? Y es como prácticamente ver un poquito de lo que ya habíamos visto. La razón por la que yo siempre presento todas las estructuras de un solo positivo, negativo y pregunta es porque eso ya me da tiempo para terminar tranquilamente la lección, porque yo sé que ya lo explicamos, que ya mandé ejercicios y que aquí solo vamos a hacer un repaso. Entonces, by tomorrow we're going to finish, ¿verdad? Porque nos hemos quedado en 5.5 and we're going to include the exam. Vamos a hacer una revisión del examen y de los temas pues, que se vieron en sí. Así que, please do not miss tomorrow's class, ¿ok? Así que, going to pass the attendance. Give me one second. Pronunciation topics require careful listening and to... Thank you, instructor. Y vamos a la lista. Solo give me one moment, porque es en línea, entonces está cargando todavía. And don't forget, no olviden, ¿verdad? Buscar material. No necesariamente, yo creo que ya ni se tiene que comprar. Todo lo pueden encontrar en internet. Right. Look for articles, books for kids. Ya les voy a compartir un libro básico, ¿verdad? Un librito. Y pues si le interesa, de repente puede seguir buscando más y así, ¿verdad? Acá está. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Delmis Araceli López Portillo. Escucho como que si quisieran hablar, pero no se oye la voz. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. I'm here. Thank you very much. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present, teacher. Thank you very much. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here, teacher. Thank you very much. Give me one second. Jacqueline Joana Ortiz Durán, Juan Carlos Santos Hernández. Los que digo así rápido me los salto porque no se presentaron a clases, o solo vinieron dos y ya no vinieron. Lisbeth Celadiel Rodríguez Arquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present, teacher. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Alvide Escobar Rodríguez. Present. Thank you very much. Nudia Mercedes Quintana Montano.
Hoy es jueves 10, ¿verdad? Sí, sí. Roberto de León Hernández, perdón, la buena mental. Tenía la buena mental, estaba viendo la fecha y pensé que me había equivocado. Thank you very much. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present, teacher. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present, teacher. Thank you. Walter Denis Torres Pérez y Yancy Elminia Moya García. Present, teacher. Thank you very much. Just give me one moment. A ver. Ahí está. Vaya, chicos. So we're going to stop here. Y creo pues que ya el día de mañana quedamos cabales con los temas. Así que no falten. Thank you very much. Y pues desde ya lo felicito por no haberse retirado y haberse quedado. Así que thank you very much. Have a good night. Descansen. And I'll see you tomorrow, good guys. Good night. Bye bye. Good guys. Night. Thank you. You're welcome. Bye. Take care. Bye. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Take care, teacher. You too. Thank you. Bye bye.